Muy buenos días. Damos inicio, de acuerdo a la programación, a la mesa de ciencias agrícolas en este quinto y último día de la semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. Son cuatro los profesores convocados que van a compartir los desarrollos de las investigaciones que ellos participan, han liderado o comparten con sus colegas. En primer lugar, tendremos la intervención del doctor Gilmer Mendoza, de la Universidad Nacional de Trujillo. Luego intervendrá el doctor Ernesto Chura, de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. La profesora Tania Guerrero, en tercer lugar, ella es profesora de la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo María y completa el rol de presentaciones el profesor Armstrong Fernández, profesor de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Esta mañana entonces tenemos obviamente un público de cobertura nacional y un grupo de profesores, investigadores, pues Trujillo, Puno, Tingo María, Chachapoyas, se hacen presentes y creo que cumplen el propósito de esta convocatoria de ser un encuentro de investigadores de las universidades peruanas. Sin más, presento al doctor Gilmar Mendoza Ordóñez. Él es docente en la Escuela de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en alimentación y mejoramiento genético animal. Tiene un doctorado en la Universidad von Humboldt de Berlín, en Alemania, en el área de mejoramiento genético animal. Y una de sus investigaciones más recientes es lo que va a compartir esta mañana con nosotros. Le damos entonces la bienvenida y la palabra al profesor Mendoza. Adelante, por favor. Muy bien, colegas. Doctor Carrillo, muy buenos días, colegas, investigadores de las universidades que estamos participando en esta segunda semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. Muy bien. Entonces, el tema que voy a exponer, voy a presentarlo. Ay, disculpen un ratito. Quizás tomar. Ok, ¿sí se está observando mi presentación, colegas? Sí, adelante. Entonces, el título de la investigación es Efecto de la inoculación en ovo de dos niveles de probióticos en aloe vera sábila sobre los parámetros de incubabilidad de Callina moschata, nombre común Patum moscovi. Bien, en esta investigación, el que habla, Mendoza Ordóñez, y hemos participado con otros colegas en el desarrollo de esta investigación. Muy bien, para lo que es la industria avícola y específicamente la industria de producción de patos, es muy importante tener pues un pato bebé, ¿no? Que tenga pues reúna la característica, por decir, como es que tenga buen peso, que tenga buen plumaje, conformación, una vez ya salido del limpias, que sean vivaces, correcto. Y para ello, la característica más importante de todos estos parámetros de incubabilidad es el porcentaje de incubabilidad. Tenemos unos problemas técnicos con la conexión con Trujillo. Vamos a resolverlos de la manera más pronta posible.
Profesor Mendoza, ¿nos escucha? Su audio, profesor Mendoza. Profesor Mendoza, encienda su micrófono. Ok, sí. Ahora lo hemos recuperado. Hemos recuperado su imagen, voz. Sí, adelante, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces tengo que nuevamente presentar, ¿sí? ¿Ok? Como prefiera, estaba usted en la tercera presentación, pero como prefiera, doctor, mientras que podamos... Es que si ya estamos aquí, bueno, estamos aquí ya, perfecto. Está muy bien, a los patos vivaces. Estaba usted correcta, la... Correctamente, sí. Entonces, uno de los objetivos, pues, de todas esas empresas de la industria avícola o las incubadoras, es obtener el mayor porcentaje, pues, de patos que nacen, ¿no? Y por lo tanto, tener un parámetro de cubabilidad bastante alto. Bien, le estaba explicando entonces que en Estados Unidos esta técnica de inoculación en ovo la vienen utilizando, pues, para ya para vacunar, ¿no? Darle inmunidad a los embriones ya antes de que eclosionen, ¿no? Y entonces, ya desde el año 1900 se viene utilizando, por decir así, para vacunaciones con enfermedades, por ejemplo, como prevenir el MARE, prevenir el Newcastle, ¿no? Y otras vacunas que vienen siendo desarrolladas o aplicadas en ovo, ¿no? Correctamente, entonces, para nosotros, el problema de la investigación fue, pues, cuál es el efecto de la inoculación in ovo de dos niveles de probióticos en gel aloe vera sobre los parámetros de incubabilidad del pato bucovi. Ya, por un lado tenemos nosotros lo que vienen a ser los probióticos, son microorganismos vivos, benéficos, que ayudan a un establecimiento del funcionamiento y de la microflora bacteriana, ¿no? Por un lado, y tenemos también esta planta maravillosa que se denomina aloe vera, ¿no? Y del cual nosotros previamente preparamos el gel, bueno, y definitivamente que el aloe vera, pues, es regenerativo. Tiene muchas sustancias que son benéficas para los diferentes organismos vivos, ¿no? Se habla de muchas propiedades, ¿no? De propiedades antimicrobianas también, ciertamente, antioxidantes, por decirlo así, antifúngicas, antiinflamatorias e inmunomoduladoras, ¿no? Entonces, la pregunta fue, pues, ¿qué pasa si nosotros inoculamos, ¿no? Cepas probióticas en gel aloe vera sobre los parámetros, pues, de incubabilidad del pato bucovi, ¿no? Como nuestro tema de nuestro problema. Muy bien. Esta investigación se llevó a cabo en una planta de incubación de una empresa, una de las más grandes que tenemos nosotros en Trujillo, en la ciudad de Chicama, ¿no? El material consistió en huevos fértiles, 1725 huevos fértiles del pato bucovi. Entonces lo van observando ustedes, este prácticamente es un pato que podemos decirle, digamos, el pato criollo, ¿no? Es el pato criollo. Muy bien, los huevos provinieron de patas reproductoras de 32 semanas de edad, ¿no? Las cuales fueron seleccionadas aleatoriamente, teniendo en cuenta estándares mínimos en cuanto a la limpieza del huevo, calidad del cascarón y tamaño y peso del huevo. Doctor Mendoza, ¿sí? Disculpe, dígame. No está compartiendo su pantalla. Ah, caramba, ¿qué pasó? A ver. Disculpe. A ver, ¿qué pasó acá? Si selecciona el window, perdón, el PowerPoint abajo en la barra. A ver, selecciono, ya. ¿Se observa o no? Sí, ahora sí.
Sí, ¿Ya? modo ¿Le doy la presentación. copita? ¿Le doy la copita? Sí. ¿Ya? Muy bien, doctor. Adelante. Ya. Disculpe. Lo seguimos, sí. Muy bien. Entonces, el periodo de incubación al pato es 32 días. ¿Ya? Normalmente, bueno, en este caso nosotros previamente los huevos fértiles fueron desinfectados con hipoclorito de sodio al 0.5%. Y una vez secos, se rociaron con alcohol al 70%. La incubación se realizó con una incubadora normal, una máquina incubadora, en condiciones de 38 grados centígrados y 70% de humedad relativa, ¿no? Con un sistema, estas máquinas, de volteo automático, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos todo el proceso de lo que es la obtención del gel de aloe vera. ¿Ya? Tenemos primeramente que las hojas de aloe vera fueron obtenidas del mercado de acá de modelo de Trujillo. ¿Ya? No sé, ustedes acá se puede comprar, bueno, en el norte, Trujillo, Chiclayo, bastante se utiliza estas hojas. Primeramente fueron lavadas, ¿no? Desinfectadas con hipoclorito de sodio al 0.5%. Una vez lavadas, desinfectadas, se procedió a cortarlas en trozos de unos 20 centímetros, ¿ya? Y fueron sumergidas en una solución salina fisiológica por 24 horas. Después se trajo el gel, ¿ya? Y con una licuadora se homogenizó con unas 10.000 revoluciones por minuto. El siguiente paso fue realizar la pasteurización a 85 grados centígrados por un tiempo de 20 minutos. Se dejó enfriar a 47 grados en baño María y se procedió a la inoculación de las cepas probióticas a temperatura de 47 grados centígrados con agitación suave. Las cepas probióticas provinieron de un cultivo comercial, cepas probióticas liofilizadas, la cual contiene 10% de lactobacillus bulgaricus y 90% de estreptococos termófilos. Una vez que se incubó, se inoculó, pasó a la incubación por 24 horas, también a una temperatura entre 45 a 47 grados centígrados. Se enfrió. Paso seguido, enfriamiento a 10 grados centígrados y aquí en esta temperatura se determinó el recuento de bacterias por milímetro cúbico, ¿no? Y entonces nosotros obtuvimos 330 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿no? O centímetro cúbico. Y con este gel ya inoculado con cepas probióticas es que pasamos a realizar la inoculación. ¿Qué tratamientos tuvimos en esta investigación? Nosotros tuvimos tres tratamientos. Un primer tratamiento, embriones fértiles sin inoculación, ¿no? Como testigo o control. El T1, embriones inoculados sin ovo, con 0.20 mililitros de gel de aloe vera, ¿no? Con inóculo de cepas probióticas. Y nuestro tratamiento T2, embriones inoculados sin ovo con 0.4 mililitros de gel de aloe vera, ¿no? Con inóculo de cepas probióticas, ¿no? Entonces, le estaba comentando que esto es una muestra bastante, bastante interesante, o sea, en el aspecto de que 1725, ¿no? O sea, tratando un promedio de 575 huevos fértiles por tratamiento y en total 1725 huevos, ¿no? Fértiles. Muy bien. Después del proceso de incubación, o sea, a los 32 días, ¿no? Se procedió a la inoculación in ovo, ¿no? Entonces, previamente se desinfectó la incubadora con alcohol al 70%, correctamente, y tomando todas las medidas del caso para evitar cambio brusco de temperatura, ¿no? Se procedió a realizar la inoculación. Para ello, primero se hizo una perforación en el extremo de la cámara de aire con una aguja calibre 18, ¿no? El gel de aloe vera se inoculó, se suministró con una jeringa automática de 0.5 mililitros
con aguja calibre 23 a una profundidad de 1.8 centímetros en la cámara de aire. Procedimiento seguido fue cerrar el agujero con un esmalte porcelánico, se trasladó a la nacedora donde iban a estar hasta el 35 agudía, ¿no? Aquí nosotros podemos observar, digamos acá, el manejo que se hizo con respecto a esta etapa, ¿no? Muy bien, en el día 35 se sacaron de la nacedora todos los patitos bebé y huevos sin eclosionar. Los patos de cada tratamiento fueron clasificados en la siguiente forma. Primero, pato de primera, ¿no? Estaba comentando, o sea, patos que tienen plumas de buen color, plumas secas y limpias, buen tamaño, buen peso, vivaces. Pato de segunda, plumas de color opaco, húmedas y sucias, bajo tamaño, bajo peso y decaído, ¿no? Se contaron los patos que nacieron para obtener el porcentaje de incubabilidad y además se evaluó la mortalidad embrionaria con la prueba de Bosch-Kea con el fin de identificar, ¿no?, los embriones muertos o huevos picados y huevos infértiles, ¿no? Muy bien, aquí podemos observar en estas dos fotografías cómo son las características del pato de primera que estamos observando acá. Entonces, color intenso, plumas secas y base de buen peso, ¿no? Y comparativamente el pato de segunda, lo vemos acá, plumas húmedas, sucias y los animales un poco decaídos, ¿no? Entonces, aquí son estos dos fotos. Por otro lado, tenemos acá ya en la prueba ya de para determinación del porcentaje de mortalidad embrionaria, por ejemplo, embrión muerto, ¿no? Y un embrión que está vivo, ¿no? Evaluando. Muy bien, para el análisis estadístico, nosotros consideramos el tipo de característica pues, que se tiene. Por un lado, utilizamos pruebas no paramétricas, como la prueba de chi cuadrado, ¿no? Para las características de porcentaje de incubabilidad, mortalidad embrionaria, pato de primera y pato de segunda. Y después, para lo que es el peso vivo, o peso, sí, peso vivo del pato, si aplicamos un análisis de varianza de una vía y la prueba de comparación de medias, lo hicimos con la prueba de Tukey al 0.05 nivel de significancia. Para ello se trabajó con el software SPSS. Muy bien. ¿Qué resultado nosotros tenemos de nuestras investigaciones? Muy bien, aquí tenemos en esta tabla, tenemos nosotros en primer lugar la columna de los tratamientos, tratamiento control T1, T2. Tenemos la siguiente columna, el que es el índice o porcentaje de incubabilidad, ¿correcto? Tenemos la siguiente columna, mortalidad embrionaria, el peso vivo del pato bebé, ¿no? Pato de primera y pato de segunda. Correcto. Para la primera característica, porcentaje de incubabilidad, o sea, patos que se lograron después del periodo de incubación. Como estamos observando nosotros, el control tuvo un porcentaje de incubabilidad de 56.17%, ¿no? Con su respectiva desviación estándar. Doctor Mendoza, disculpe, le quedan 2 minutos. Ah, ya, correcto. Muy bien. Entonces, observamos que en todas las características, pues, por decir así, ¿no? En incubabilidad, el tratamiento 2 fue superior, ¿no? Comparativamente al 1 y sobre todo al testigo, ¿no? En la mortalidad embrionaria, la adición de cepas probióticas con aloe vera disminuyó el porcentaje de mortalidad embrionaria, como estamos observando. En peso vivo, los patos que obtuvieron mejor peso al nacimiento fueron los patos del tratamiento 2 en comparación al T1 del testigo. En patos de primera también, observemos acá también que el tratamiento 2 fue completamente mejor, ¿no? Y esto, como le dije, con la prueba de Tukey, entonces hay una diferencia para el tratamiento a favor del tratamiento de cepas probióticas en aloe vera, ¿no? Entonces, estas investigaciones realmente son una de las primeras que se han llevado, digamos, a cabo en este tema. Bueno, no hemos encontrado mucha bibliografía al respecto de este tema, pero aquí la conclusión que debemos que hemos obtenido es que la inoculación in ovo de probióticos
como lactobacillus bulgaricus y estreptococos termófilos en el gel alómera, aumenta el porcentaje de incubabilidad, mejora la calidad del pato bebé, aumenta el peso del nacimiento y reduce la mortalidad embrionaria. Por lo que nosotros deducimos que las cepas probióticas actuaron en sinergia con aloe vera, ¿no?, mejorando la microbiota intestinal y brindando protección contra microorganismos patógenos, ¿no? Esa es nuestra conclusión. Muy bien, creo que voy con el tiempo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por su muy bien. Presentación. Si tuviesen alguna pregunta, con mucho gusto estoy yo para poder resolverla, ¿no? Tendremos ocasión, sí. Invitamos obviamente a quienes nos acompañan a usar el chat para la formulación de las preguntas. Muchas gracias, doctor Mendoza, y tendrá todavía un segundo turno en la parte final de la mesa. Invito entonces a hacer tu presentación. De Trujillo nos vamos a Puno, al doctor Ernesto Chura, profesor de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. El profesor Chura es ingeniero agrónomo, magíster en cultivos andinos, con un doctorado en ciencias, tecnología y medio ambiente y un segundo doctorado en administración. Él es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Altiplano, con trabajos especialmente en granos andinos. Que será entonces también tema de su presentación. Adelante, doctor Chura, muy buenos días. ¿Tiene el micrófono? Ahí está. Ahora buenos sí. Buenos días. Adelante. Permítanme saludarlos a cada uno de los asistentes a este evento. Saludarlos a los organizadores. Por permitirnos presentar nuestros avances de trabajo de investigaciones que venimos realizando en diferentes universidades del país y del mundo. El presente trabajo de investigación que me permito presentar titula Caracterización agromorfológica de progenes F1 de cruzas simples de quinoa en condiciones de invernadero. Venimos trabajando todo un equipo, en este caso soy Ernesto Chura, el doctor Ángel Mujica Sánchez, pionero del cultivo de quinoa, la señorita Jessica Pinto Vargas, ahora ya nuestro colega, la doctora Bettina Hausmann y el doctor Carl Schmidt son nuestros colegas de la Universidad Jaime de Alemania, la doctora Betsabe Leontaca y la doctora Dalú Flores Ortegas, quienes son miembros del equipo de investigación. Este trabajo de investigación venimos conduciendo a través de este proyecto Mejoramiento Genético de la Quinoa, convenio con la Universidad Jaime de Alemania, KWS y la Universidad Nacional del Altiplano. Como ustedes entenderán, hay una necesidad de contar con alimentos que vamos a decir de alto valor, con alto contenido de proteínas, aminoácidos, calorías, entre otros. Y este cultivo de quinoa contiene todo esto requerimiento que el organismo necesita. Estamos ya viendo las consecuencias del calentamiento global hoy en día. Y entonces eso requiere de que el clima y todo el comportamiento climático a nivel mundial va a variar tremendamente. Y entonces nosotros nos adelantamos frente a estos cambios climáticos que se presentan en el mundo, dar alguna alternativa de solución al problema del hambre que el mundo enfrentará o que viene enfrentando desde ahora. Nos preocupamos de estos niños que son de hoy y futuro, hombres que van a necesitar de la alimentación, en este caso de este cultivo que es quinoa. Hoy en día, la sociedad en su conjunto, sobre todo los productores o empresarios, necesitan cultivos que sean tolerantes a la salinidad. Hoy en día la tierra se está salinizándose. Resistentes a bajas temperaturas, resistentes al estrés hídrico, va a haber falta de agua, resistente a plagas, enfermedades, variedades que tengan altos rendimientos, granos grandes. Ese es el requerimiento
del poblador, del productor en su conjunto. Y entonces, nosotros con este proyecto queremos dar alternativas de solución, dándoles a conocer lo que ellos requieren. Aquí tenemos el objetivo general, es caracterización agromorfológica de estos progenes. Y nuestros objetivos específicos es evaluar las características agronómicas. El segundo es evaluar las características morfológicas de esta primer F1. Hemos trabajado con 8 variedades más comerciales que se tiene en nuestra zona. Aquí quiero dar rápidamente cómo se ha dado inicio a este proyecto. Aquí instalamos, están instaladas las 8 variedades de quinoa, cada una en una maceta. Y en este estamos viendo aquí, vamos a ver aquí algo que me molesta, planta en plena floración. En esta etapa estamos identificando flores para emascular. En la siguiente, aquí podemos observar, ya estamos eliminando los glomérulos y flores no seleccionadas, lo que no queremos trabajar. Y en el siguiente tenemos flores seleccionadas para emasculación y polinización, ¿no? Aquí tenemos, en este caso, lista, y aquí estamos emasculando las flores seleccionadas. Y aquí, el siguiente figura, podemos observar la colecta del polen de la variedad con que vamos a cruzar. Y con la ayuda de un pincel, hacemos la polinización en este caso. El siguiente es, podemos observar en esta figura ya el desarrollo de la semilla híbrida. Ahí la tenemos. Y el siguiente es la semilla totalmente ya desarrollada, lista para la cosecha. Una vez tenido aquello, cosechamos y las guardamos en sobres para almacenar. Esta es la primera etapa de este trabajo de investigación. A partir de aquello, ahora empezamos. ¡Wow! Empezamos con los trabajos que vamos a llevar adelante. Aquí podemos observar, hemos obtenido 22 cruzas, ¿no? Estos son los progenitores. Hemos obtenido 22 cruzas. Con estas 22 cruzas, ahora trabajamos. En esta parte podemos observar, o en esta figura podemos observar, estas semillas obtenidas ya híbridas, si siembran, ¿no? Para su autofecundación y caracterización morfológica en invernadero. La primera parte que hicimos, este trabajo lo hicimos aquí uno, en nuestra universidad, y este trabajo lo hicimos en Arequipa, en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con los colegas de esta universidad. Una vez tenido aquello, nosotros embolsamos las plantas híbridas para su autopolinización y caracterización. Aquí podemos observar ya las plantas identificadas con su etiqueta, como se presenta. Y aquí tenemos la caracterización agromorfológica y agronómicas evaluadas. Dentro de las variables cuantitativas, en la caracterización morfológica, tenemos esta cantidad, mira lo que estamos estudiando. Diámetro del tallo, altura de la planta, longitud de panoja, diámetro de panoja, etcétera, etcétera. Dentro de las variables cuantitativas, en la caracterización agronómica tenemos días de formación, botón floral, rendimiento, etcétera, etcétera, como se puede observar. En las variables cualitativas, en la caracterización morfológica, vemos aquí todos, ¿no? Color de pisiolo, color de lámina, etcétera, etcétera. Y en las variables cualitativas, en la caracterización agronómica, ahí las tenemos. Por ejemplo, esta forma de la hoja, susceptibilidad a plagas, enfermedades, entre otras. Así que es un trabajo fuerte, ¿no? Y aquí podemos presentar, permítanme presentar los resultados de esta. Aquí nos, un poquito que me incomoda esto. No sé cómo podemos colocar. Bueno, se ha trabajado este que se llama los resultados de este trabajo de investigación. Me permito presentar aquí. Hemos utilizado la prueba de, en este caso, significancia de Taki, para ver, seleccionar cuál de estas cruzas
¿no? Responden mejor a nuestras expectativas, a nuestros parámetros en estudio. Por ejemplo, diámetro del tallo. En el diámetro del tallo, la cruza 18, que corresponde a que abajo cruza 18, es la cruza entre variedad chulpe rojo por pandela. ¿Tiene cuánto es el diámetro del tallo? En este caso tenemos, aquí podemos usar 1.65. Y así, ¿no? Podemos ir observando todas las cruzas, su comportamiento. ¿Listo? Aquí queremos señalar, no siempre estas figuras que estoy presentando son resultados, sino para mejor ilustración, tratado de colocarlas ahí. En el segundo caso, bueno, si me pueden dar, esto es lo que quiero que no se observe, yo no veo muy bien. Ya. El segundo punto que estamos observando es longitud de la panoja. En este caso, lo que si ves, no veo muy bien. Entonces, ¿cuál de estas cruzas presenta mejor? ¿Listo? Y la cruza 15 es la que mejor comportamiento tiene en cuanto a ese parámetro. Esa cruza 15, ¿a qué corresponde? Chulpe rojo por Pasancay. Es algo que nosotros estamos echando con buenos ojos. Esta sería una de las variedades que posteriormente se lanzaría. Estamos en aquello, ¿no? Posteriormente, uno de los parámetros en nuestro estudio es este, ¿no? Por ejemplo, altura de la planta. ¿Listo? Queremos, el productor pide que este cultivo que tenga, ¿no?, una altura apropiada, lo más necesario posible. Y entonces hemos encontrado aquí que la cruza 15, ¿no?, es que ha presentado mayor altura frente a otras cruzas, con 1.99, un metro con 99 centímetros. ¿A qué corresponde esta cruza? Cruza 15 es la cruza variedad chulpe rojo por Pasancaya. ¿Listo? Y entonces son algunos parámetros que nos llama la atención. Y aquí vamos a observar, perdón, ¿listo?, cuál de estas cruzas son precoces. Y de aquí a nuestros resultados nos muestra que la cruza 3, que corresponde a la cruza Inía Salcedo por Negra Moyana, es la que tiene menor días en este caso, ¿no? Vamos a ver aquí. Tamaño de grano, probablemente no puedo observar aquí. Ahora sí. Aquí es aquí me voy a detener un segundito. El productor necesita tener variedades que sean precoces. Y entonces, aquí podemos observar en la parte de abajo, está resaltado con color rojo, se observa que la cruza 2, ¿listo?, que es la cruza que corresponde variedad Salcedo y Nía por Pasancaya, es la que ha presentado menor días en maduración a la cosecha. Y entonces son parámetros que estamos observando. Aquí vamos a ver que siempre en cuanto al rendimiento es esto, ¿no? ¿Cuál de estas cosas nos permite tener altos rendimientos? Y estadísticamente podemos observar aquí que la cruza 3, que corresponde variedad Salcedo y por Negra Juliana, es la que tiene mayor rendimiento. Es lo que el productor quiere. Entonces, ahí podemos ver. Muy bien. Finalmente, queremos señalar, solamente he presentado algunos parámetros en estudio por falta de tiempo, entre las características morfológicas, podemos señalar que la cruza 18 no obtuvo mayor diámetro en del tallo. En la cruza 15 consiguió mayor longitud de panoja. Y en las características agronómicas, la cruza 7 presentó menor días de la emergencia, no con 4.23
25 días, mejor dicho. Asimismo, teniéndose el mayor número de días de emergencia en la cruz de 13, ¿no? Con 8.67 días. También se observó menor días de borración con 58 días, la cruz de 15, ¿no? Logró mayor altura de madurez de cosecha con 1.99 centímetros. Por otro lado, la cruz, ¿no? Salcedo y Niña por Pasantalle llegó con menor días de amaduración de la cosecha. Son parámetros que estamos observando, como podemos observar todos. Finalmente, en cuanto a las variables de precocidad, rendimiento y calidad, se concluye que las cruzas 1, cruza 3, cruza 19, 22, son las cruzas más promisorias en este trabajo. Debo señalar aquí también, señores oyentes, de que este trabajo hemos iniciado en el año 2012. Al año 2021 y próximo al año 2022, estamos listos para liberar nuevas variedades con estas características: tolerantes al estrés hídrico, tolerantes a la salinidad, de alto rendimiento, ¿no? Resistente a plagas y enfermedades. Estamos trabajando entre Puno y Arequipa, entre estas dos universidades, de tal manera que podamos obtener variedades para la costa, variedades para la sierra y variedades para la selva. Caballeros, quiero señalar finalmente que el cultivo de quinoa es un cultivo alternativo frente a estos cambios climáticos. Por su alto contenido, valor proteico, se recomienda el consumo de quinoa. Por eso animamos a todos nuestros participantes en este evento, sea en nuestra alimentación diaria, quinoa. Quinoa es alimento de ayer, hoy y siempre. Muchas gracias por vuestra participación, por haberme escuchado. A usted, doctor Chura, muy amable, muy interesante su propuesta y obviamente su invitación final, pues la atenderemos todos. Y corresponde darle el pase a la profesora Tania Guerrero, de Puno. Nos vamos a Tingo María. Profesora Guerrero es profesora de la Universidad Nacional Agraria de la Selva y es una profesora asociada, doctora en Ingeniería Química Ambiental, magíster en Farmacia y Bioquímica con mención en Productos Naturales Terapéuticos y con una licenciatura en Ingeniería Química. Sus líneas de investigación son los productos naturales, análisis fitoquímico y tiene una serie de publicaciones especializadas. Adelante, doctora Guerrero, la escuchamos con interés en esta mañana. Sí, buenos días a todos los organizadores del evento y al público en general. Voy a compartir la presentación. Bien, el trabajo está. Bueno, el título está en inglés, sin embargo, la demás presentación ya lo he hecho en castellano, ¿no? Es Screening Now Cerambicidae Pheromones for Activity with Peruvian Fauna. Bueno, se prueba en este trabajo es que se prueban feromonas de cerambícidos para ver cómo reaccionan con la fauna acá en Perú, ¿no? Este es un trabajo multidisciplinario desarrollado por varias, pues acá que figuran, ha sido con colaboración de varias personas de diferentes países. Bueno, el trabajo está publicado en una revista científica. Bueno, ha sido muy bueno poder trabajar con gente de otros países porque necesitamos siempre el apoyo de, sobre todo la expertise de otros, de otras realidades que nos pueden apoyar, ¿no? A manera de introducción, hablamos de los enioquímicos, que son una herramienta poderosa para, de alguna manera, controlar las plagas forestales, ¿no? Porque los cerambícidos son unos escarabajos que son xilófagos,
o sea, se alimentan de madera. Entonces, como una alternativa se plantea un manejo de un posible manejo para un futuro de las plagas utilizando feromonas, ¿no? Estas feromonas que se han probado, primero se ha hecho una investigación y se ha determinado las feromonas. Las feromonas se han sintetizado en Canadá y esas feromonas que se han sintetizado se están probando en Perú. ¿Por qué? Porque al momento de sintetizarse, resulta que hay isómeros, hay enantiómeros. Entonces habría que ver cuál es el compuesto que realmente no atrae al ser en bici. Entonces, más o menos por ahí va la idea del trabajo. Entonces, bueno, la ecología química acá en Perú, todavía yo pienso que estamos en ese proceso, yo estoy entrando en el tema de ecología química, ¿no? Está, digamos, creciendo, sin embargo, hay que ver cómo estas feromonas actúan en los herbicidas en Perú. Entonces, este estudio duró un año, ha durado un año utilizando las feromonas herbicidas, ¿no? Para ver cómo reaccionan o cuál es el, de repente, cuando hemos probado las feromonas, cuál es el que atrae, ¿no? Cuál es el que atrae al escarabajo. Bueno, se han utilizado varias feromonas, bueno, dentro de ellas, porque en realidad son seis, 2,3 hexanodiol, fuscomol y acetato de fuscomol. Bueno, el objetivo es utilizar feromonas herbicidas conocidas, o sea, se sabe que esas feromonas atraen herbicidas, ¿no? Pero como les dije, cuando lo han sintetizado, habría que ver cuál de los isómeros es el que funciona, porque al momento de sintetizar había esa duda, ¿no? Al momento de que han sintetizado la feromona. Y bueno, esto se ha probado acá en el Brunas, que es el bosque reservado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Es un bosque muy bonito. Bueno, materiales y métodos. Esta captura se realizó en campo del 8 de junio del 2019 al 2 de mayo del 2020, en el bosque reservado de la universidad. Bueno, ahí están también las coordenadas. Estas son las feromonas que se utilizaron. El 2-hidroxi-3-hexanona racémica, ¿no? Porque es una mezcla racémica. El 2-hidroxi-3-octanona racémica, el anti 2,3 hexanodiol racémico, es una mezcla de 2R3S y 2S3R. El SIN 2,3 hexanodiol racémico, igualmente, fuscomol racémico y acetato de fuscomol racémico. Estas feromonas, como lo mencioné, han sido adquiridas del West Green Global Technologies de Canadá. Bueno, ellos nos han donado las feromonas, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces hacer trabajos colaborativos con personas de otros países es muy bueno y ellos siempre son muy, muy asequibles y prestos a colaborar. Nos donaron las feromonas, que dicho sea de paso, son carísimas. Bueno, acá hay una imagen del Brunas, del bosque, ¿no? Es un bosque reservado de la universidad. Y si alguna vez vienen a la UNAS, ahí en la parte del fondo de la universidad se ve el bosque. Entonces, este bosque, la parte, el bosque es tan grande que lo que se eligió fue donde hay tornillo, que es Hidralinga catenaiformis, y Capirrhira guineensis, ¿no? Entonces, ahí fue donde se colocaron las feromonas. Bueno, este es acá. La trampa, las trampas que también han sido donadas de Canadá, ¿no? Y acá está la feromona. Entonces ahí se han colocado las trampas. Bueno, acá está una foto más grande de la trampa, acá está la feromona. Y bueno, en la parte inferior de la trampa se ha colocado 500 mililitros de una solución de jabón inodoro, ¿no? Las trampas son de intersección negra de plástico corrugado de 1,2 metros de alto por 0,3 metros de ancho.
igualmente han sido donadas por West Green Global Technologies. Y se colocaron con un distanciamiento de 25 metros. Se utilizó un DCA con 8 tratamientos y 6 repeticiones, ¿no? Los tratamientos fueron para cada componente de feromona, o sea, las 6 feromonas, ¿no? Más una mezcla de todas las feromonas y más un control o un testigo o un blanco, ¿no? Es donde no se le puso feromona. Bueno, los cerambícidos capturados, se identificaron las especies según lo que menciona Monet et al. De 2017. Y bueno, los ejemplares han sido depositados en el Museo Nacional y también en la Universidad Federal de Río de Janeiro, porque bueno, ellos también fueron otros que nos apoyaron en ese sentido de identificar las especies. También algunos han ido al Museo de Zoología de la UNAS, de acá de Tico María. Y bueno, cuando solo se capturó un ejemplar, fue al Museo Nacional. Pero generalmente se han capturado varios. De una especie, creo que uno, de algunas especies solamente se capturaron algunos. Bueno, el análisis estadístico, las diferencias entre medias de los tratamientos se probaron por separado para cada especie. Para los que se capturaron al menos 30 especímenes. Las réplicas se definieron por bloques y la variable dependiente por el número total de escarabajos capturados. Se utilizó el método Boas-Cox. Y bueno, la normalidad y homogeneidad de varianzas se verificaron por el método de Shapiro-Wilk y Levin, con un alfa de 0.05 respectivamente. Las medidas por intersujeto, varias comparaciones, por eso se realizaron para identificar las diferencias entre tratamientos, ¿no? Y se utilizó el método de Bonferroni. Los colaboradores de otros países, porque también ha habido un especialista de Uruguay, nos ha apoyado también con los análisis estadísticos. Bueno, los resultados obtenidos, se obtuvo 542 escarabajos, bueno, de cuernos largos, porque así son los cerambícidos, ¿no? Que fueron capturados en las trampas cebadas. Y bueno, se incluyen varias familias que se van a detallar a continuación en el siguiente gráfico. Acá tenemos las familias, ¿no? Por ejemplo, Megacilin andesiana, Oreodera vituberculata. Bueno, esos son los nombres científicos, ¿no? En total, de la familia cerambícida se han identificado 13 especies, ¿no? 13 especies. Acá en la parte inferior, en el eje X, está el tiempo que se ha evaluado, que es desde junio del 2019 hasta mayo del 2020. ¿No? Se han evaluado, se han ido a capturar los cerambícidos cada 2 semanas, generalmente. Y acá está, en el lado derecho, está el número total de escarabajos, ¿no? Entonces, aquí están las únicas dos especies que se capturaron, dos, que es Ceragenina bicones y Trachydersis succinctus, ¿no? Entonces, y todos los demás está el número de escarabajos capturados. Digamos que esta es una fenología estacional, ¿no? De cómo están presentes, digamos, los escarabajos, ¿no? Acá tenemos la parte gris, es el 80% de los escarabajos capturados. Y bueno, la media.
se coló. No puedo avanzar. ¿Qué pasó? ¿Me escucha? Sí, la escuchamos, sí la escuchamos. Ah, ya. Ya no sé qué pasó. Ya. Con el mouse. No respondía. Bien, en este gráfico están las feromonas, ¿no? La hexanodiol, la octanona, fuscomol, etcétera, etcétera. Todas las feromonas con acá las con el número de escarabajos capturados, ¿no? En la relación con el número de escarabajos capturados. Entonces, acá se ha podido apreciar cómo han reaccionado las feromonas con la captura de los escarabajos. Entonces, bueno, un poco largo y trabajoso para capturar los escarabajos, pero nos ha podido, nos ha dado la información de las feromonas que capturan estos escarabajos, ¿no? O sea, de las que tienen una mayor respuesta, se podría decir, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí en los tratamientos, acá tenemos la hexa es la mezcla racémica del 2-hidroxi-3-hexanona, acá por ejemplo octa, dice la mezcla racémica del 2-hidroxi-3-octanona, y acá donde dice anti, la mezcla racémica de anti 2,3-hexanodiol, con esa mezcla de racemate. Y donde dice zinc, tenemos acá, por ejemplo, la mezcla racémica del 2,3-hexanodiol, ¿no? Y así se han evaluado la captura de los escarabajos. Bueno, acá en la discusión podemos observar que hay respuestas significativas para el anti 2,3-hexanodiol, fuscomol, ¿no? Y el acetato de fuscomol por la especie M. andesiana y O. bituberculata de X respectivamente, ¿no? Estas a la vez que se ha demostrado que la atracción por componentes de feromonas conocidas en M. andesiana y bituberculata y X, ¿no? Entonces, se ha encontrado buena respuesta con esta feromona, ¿no? Pues en el caso de M. andesiana, las respuestas con los congéneros han sido informados, ¿no? Por ejemplo, en Megasilena carjai, extraído por el 2,3-hexanodiol, ¿no? Que bueno, lo ha reportado Hank y Miller en 2013. Megasilin acuta se siente atraído por una mezcla de 3-hidroxi-hexan-2-ona. Bueno, es una mezcla racémica también. Y también por el 2 de butan-1-ol racémico y megasilin falsa. Se siente atraído también por una mezcla de hidroximetil butan, bueno, butanol, ¿no? En la posición 1 está el alcohol. Lo menciona Silva et al. 2018. Entonces, bueno, de repente para no cansarlos con la lectura, vemos el anterior. Y acá podemos ver, ¿no? Podemos ver acá el anti, que es la mezcla, el anti 2-hexanodiol, está acá, ¿no? Bueno, acá, ¿no? Entonces ese es el anti 2,3-hexanodiol, que ha tenido buena respuesta. Acá también ha tenido buena respuesta, ¿no? Entonces, podríamos ver, y bueno,
Para continuar, las conclusiones, ¿no? Que es lo más importante. Se observaron respuestas ante el anti 2,3 hexanuriol fuscumol y el acetato de fuscumol, ¿no? Por estas especies, que eso fue lo que se llegaron a las conclusiones después de 2 años de evaluación, ¿no? Después de 2 años de captura de los cerambícidos. Y bueno, observamos antagonismo de las respuestas de M. andesiana y ortobituberculata. Bueno, estos nombres científicos, especies de la familia de los cerambícidos, ¿no? Y que se probaron con el anti 2,hexanuriol fuscumol y acetato de fuscumol, ¿no? En esa mezcla. Entonces, bueno, esto de acá son, digamos, Profesora Tania, le queda 1 minuto. Ok, ya estoy terminando, esto es lo último. Bueno, esto de acá, digamos que para colectar los cerambícidos tenemos el permiso del MINAGRE, ¿no? Ahí está el número del permiso del MINAGRE que nos aprobó. Y bueno, los agradecimientos, pues agradecemos a Canadian Forest Service, bueno, la Universidad Nacional Agraria de la Selva, y bueno, a Synergy Celiochemicals, que son los que nos donaron las feromonas, y bueno, al Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico Tecnológico, ¿no? Y bueno, que estaba a cargo por Marcela Monet. Bien, gracias. Muchas gracias. Muy gentil, profesora Guerrero. Continuamos de acuerdo a la programación. De Tingo María nos vamos a Chachapoyas. Esta vez, el profesor Fernández de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza es quien tiene la cuarta y última presentación. El profesor Armstrong Fernández Barnard, de profesión ingeniero pesquero y con un magíster en tecnologías en alimentos, ambos títulos grados obtenidos por la Universidad Nacional Agraria La Molina. El profesor Fernández no solo tiene formación y experiencia como investigador, sino también en la gestión universitaria. Ha sido director general de difusión, publicación y transferencia en su universidad y también director general de gestión de la investigación e innovación. Entonces, invitamos al doctor Fernández de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza para que comparta la presentación que tiene preparada. Adelante, doctor Fernández. Buenos días. Adelante, ya puede compartir. El audio no, ya, muy bien. Muy buenos días con todos. Muchas gracias. Gracias con los presentes, gracias con los participantes. Buenos días acá, dando el saludo de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, sede de Chachapoyas. Bien, voy a presentar. ¿Ya se ve la diapositiva, por favor? ¿Aún no? Sí, se observa. Sí, buenos días. ¿Se observa la diapositiva? No, todavía no. Ah, perdón. Doctor Fernández. Doctor Fernández, parece que se fue.
¿Has salido de la sala? Ahora sí. Ah, sí. Adelante. Lo escuchamos. Sí. Ya, perdón. Vamos a ver acá. ¿Ahora se observa? Sí. Ahora sí. Adelante. Ya, muy buenos días. En este trabajo, es un trabajo macro, el interés de este trabajo ha sido lo siguiente. Bueno, tanto Perú, uno de los principales productos de exportación, pues es el café. En caso de la región Amazonas, también hay un potencial en lo que es el café, café orgánico. Amazonas como tal, digamos, está entre los principales exportadores de nuestro país, ¿no? Y el interés de este trabajo, lo que voy a presentar, es una primera parte de un trabajo grande. La idea es la siguiente, ¿no? Evaluar este extracto de café sobre la conservación de carne. Nosotros hemos tomado como referencia la trucha, en la carne de pescado, la trucha. Entonces, para hacer este trabajo, evidentemente, la primera parte ha sido caracterizar el café. Entonces, durante este trabajo, lo que nosotros hemos propuesto, tal como está en el título, es la caracterización de los compuestos fenólicos de actividad antioxidante de la pulpa de café Coffea arábica deshidratada. Es un grupo de investigadores, yo soy uno de ellos. Algo interesante para poder entender la relevancia del café es que hay referencias, hay muchos trabajos sobre el café. Evidentemente, el café tiene compuestos bioactivos, antioxidantes, y en general este café está considerado como un alimento funcional, ¿no? Eso ya está establecido. Más allá de la variedad donde se cultiva, también hay otras consideraciones como, por ejemplo, qué es la recolección y cómo es la cosecha del café para nosotros poder maximizar, digamos, la funcionalidad de los componentes bioactivos. Entonces, también hay muchas referencias respecto al que el café también, aparte, también tiene carotenoides, y lo que da esta actividad antioxidante, luego lo vamos a ver, es justamente la presencia de compuestos fenólicos. Estas están principalmente en la pulpa y en menor cantidad en la cáscara de los granos. Este proyecto ha sido financiado por el Fondecit y un instituto de nuestra universidad, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, llamado SIDA. Estamos observando el mapa y nosotros hemos considerado el café, solo hemos tomado la variedad arábica, y este café ha sido considerado de tres provincias. Una de las provincias, norte, la región Amazonas, caracterizado en general por un clima cálido, y dos provincias de la zona de Amazonas, caracterizado por un clima templado, algo frío, ¿no? Entonces, estas provincias son, una de ellas se llama Rodríguez Mendoza, Utcubamba y Luya. Para realizar este trabajo, estamos mostrando algunas fotos, algunas tomas. Lógicamente, este trabajo ha sido parte de dos tesis, y nosotros hemos ido a recolectar, vemos en la foto de la toma izquierda, una finca, una finca de café. Hemos considerado algunas, por ejemplo, una vez recolectado el café, los granos, mantenerlo en frío. Hemos trabajado con el café lo más maduro posible, ¿no? Un café bueno, ¿no? Entonces, este café inicialmente ya recolectado, lo hemos puesto en un cooler, con el ambiente totalmente cerrado, y fue llevado evidentemente a la zona de procesamiento de estudio. Durante el laboratorio nosotros hemos trabajado con dos técnicas o dos formas de secar el café. Primeramente, uno por estufa de secado, que fue promedio de 48 a 50 grados, hasta que se obtenga el peso seco constante. Y también hemos empleado un liofilizador, ¿no? Ha sido un proceso de liofilización. Observamos en la parte de abajo de la parte media de la diapositiva las fotos, ¿no? Evidentemente, con liofilizado, es una técnica mejor, se observa más allá de grano, se ve un color mejor, más clara. Evidentemente, acá los compuestos bioactivos se mantienen mejor. Luego, también nosotros hemos determinado ya las técnicas, hemos hecho una extracción de compuestos antioxidantes y hemos probado algunos solventes, ¿no? Entonces, en caso de los solventes, nosotros hemos probado la separación, ¿no? Digamos, del extracto de café con etanol 50 y 95%, metanol 50 y 95%, y también tuvimos un referencial de agua ultra pura. Para las técnicas en sí,
nosotros hemos tomado ese café, lo hemos separado una vez que ya lo trajimos de las fincas al laboratorio y hemos considerado técnicas de separación en sólido líquido. El lado izquierdo vemos la capacidad de extracción en general, el lado derecho tenemos la determinación de compuestos fenólicos bajo la determinación de Colán Cicolcao, la técnica, y al lado derecho la determinación de lo que es la técnica de la actividad antioxidante con el ensayo de BPPH, ¿no? una técnica bastante conocida y estandarizada. De los resultados. ¿Qué cosas observamos? Como dije al inicio, nosotros hemos trabajado con tres provincias, ¿no? Acá en la diapositiva observamos una serie de gráficos o digamos de columnas de una especie de histograma y observamos la determinación de los fenoles totales y lo que nosotros hemos considerado en general que de la zona de la provincia, digamos de la provincia de la zona cálida de Amazonas, la región, la provincia de Utcubamba, ese café, que también es la misma variedad de arábica, es la que tuvo mayor cantidad de fenoles totales, ¿no? Entonces, está acá en la gráfica con color verde y observamos, ¿no?, que en general puede llegar a una unidad de 450 miligramos de ácido gálico, que fue el ácido referencial para esta determinación, ¿no? Algo también que como ya me fui adelantando es que cuando nosotros hicimos la realización del proceso de secado, evidentemente la cantidad de fenoles totales fue mayor cuando el proceso de secado fue por liofilización. También hemos visto que lo que estamos presentando, si nosotros consideramos como grupos, ¿no?, se observa que sí hay diferencias significativas o bien cuando el secado o deshidratación ha sido bien por estufa o bien ha sido por liofilizado. En la siguiente diapositiva, la que estamos viendo ahorita, es una digamos, los resultados son bastante interesantes porque nos dice la actividad antioxidante o la capacidad antioxidante de una manera demuestra en general que el café evidentemente no es lo que muchos piensan o ven, digamos, a veces cuando uno lee alguna lectura o cuando se habla que el café no es beneficioso, acá estamos diciendo de una manera que los componentes bioactivos, ¿no?, están presentes y que tienen relación con los antioxidantes. Bien, respecto a la cantidad de fenoles, se observa que este de acá, la actividad antioxidante, guarda una relación directa con la cantidad de fenoles, uno. Y también, nuevamente, el color verde nos muestra de una provincia de Utcubamba, donde es la mayor cantidad, obteniendo hasta aproximadamente un 90% de lo que es actividad antioxidante. Pero lo cierto también, más allá de los valores, observamos que en todas las provincias, como en el caso anterior, todo café en general está teniendo dos cosas relevantes, digamos, para los estudios de café en el Perú. Primero, que hay fenoles, y también, segunda, que hay una actividad antioxidante. Estos resultados, en este caso de actividad antioxidante, son similares por lo reportado por Valdés y colaboradores del año 2018, quienes reportaron una capacidad antioxidante de la planta de café próxima a los 89 más o menos 3.9% de inhibición del radical BPPH, que es la técnica que hemos empleado. Como conclusiones, en forma general, obtenemos que se determinó una mayor capacidad de extracción cuando se empleó etanol 95%, ¿no? Trabajamos con dos solventes, el etanol y el metanol, ¿no? Y hemos tenido referencial agua ultra pura. Bien, porque hemos tenido mejores resultados fue con etanol al 95%. También el contenido de fenoles totales es mayor cuando la deshidratación del proceso de secado fue por liofilización respecto a estufa en aire caliente. Además, es en el café proveniente de la provincia de Utcubamba la que contuvo más fenoles respecto a las otras dos provincias de la zona sur de Amazonas. Las muestras de pulpa de café tuvo mayor capacidad antioxidante, como se vio en las figuras, 91%, que es relativamente alto, o digamos, respecto a otros estudios. Y por último, se demuestra que el café tiene compuestos bioactivos beneficiosos y saludables para las personas consumidoras. Este trabajo acaba hace dos semanas de ser publicado en una revista, Scopus Q3,
Y la segunda parte, seguramente en los próximos meses, va a ser también publicado. Esta es la referencia, parte de la referencia que nosotros hemos considerado. Y bueno, eso es todo. Muy agradecido. Muchas gracias, profesor Fernández. Como estaba previsto, pues las cuatro presentaciones se han desarrollado en el tiempo y tenemos dos preguntas, comentarios en el chat. Para el doctor Mendoza, quien hizo la primera presentación, profesor de la Universidad Nacional de Trujillo, dice, ¿podría concluir que el gel ha interactuado o solo sirvió de vehículo? ¿Pudo comparar con únicamente gel de aloe vera sin probióticos? Esta es la pregunta que registramos en el chat y que trasladamos al doctor Mendoza para que muy brevemente, pues para que contribuya con la gestión del tiempo, podamos darle respuesta a lo que se pregunta esta mañana. Adelante, doctor Mendoza. Tenemos al doctor. Si no estuviera en este momento, también hay una pregunta para el doctor Chura de la Universidad Nacional del Altiplano. Al doctor Chura es más un comentario. ¿Recomendaría hacer valoraciones o investigaciones que puedan medir su comportamiento frente a condiciones climáticas adversas para que cumplan su objetivo frente al cambio climático? Este es el comentario que ha generado la presentación del doctor Chura. Si nos acompaña todavía, pues le damos la palabra si es que quiere hacer un énfasis o un complemento a lo que expuso en su momento. Muchas gracias. Agradezco la pregunta de Juan Sánchez. Obviamente es de mucho interés e importancia este caso. El trabajo que venimos conduciendo ya son, vamos, para 12, 13 años. Y este trabajo que he presentado es de la primera etapa en 2012. De ahí a la fecha 2021, se han hecho estas pruebas en diferentes zonas de nuestro país. Las características que va a tener estas nuevas variedades que vamos a lanzar, en muchos de los casos requiere o tiene, podemos decir, que son resistentes, por ejemplo, al estrés hídrico. Obviamente esto va a estar orientado para la zona de la costa. Y en la zona, aquellos que son resistentes o tolerantes al estrés, en este caso a bajas temperaturas, ¿listo? Estos se han probado a mayor altitud y bajo condiciones extremas de frío. Entonces, el resultado de esto, obviamente, están siendo probadas. De tal manera que al final de su liberación como variedad va a tener, estamos seguros de aquello, buenos resultados, ya sea en cuanto al rendimiento, ya sea tolerantes o resistentes a los factores medioambientales, tolerantes a plagas y enfermedades, que es lo que últimamente se ha observado. Se ha trabajado en la zona Santa Rita, en Arequipa, ¿no? Hemos observado bastante ataque de algún tipo de plagas y entonces hay accesiones que han dado buenos resultados frente a estas plagas. Entonces, ¿qué nos indica? Que son tolerantes, entre otros. Al final, queremos que estos trabajos aún pueden ser todavía probadas en otras latitudes, como estamos viendo que los próximos años probablemente trabajemos estas nuevas variedades lanzadas ya en zonas, por ejemplo, de mayor escasez hídrico, ¿no? Como en la zona de Medio Oriente. Como también queremos probar ya las últimas en las zonas de donde hay mayor baja temperatura. Entonces, va a responder a la exigencia, a la necesidad de los agricultores y de los productores. Yo quisiera invitar a los colegas de diferentes universidades
podemos masificar este trabajo. Estamos prestos, llanos para compartir estas nuevas variedades que en sus localidades, en sus zonas, podemos ir probando, ir seleccionando. Esta es la primera liberación, probablemente sea de 3 nuevas variedades, posteriormente vendrán otros 3, así sucesivamente, ¿no? Con estas características. Creo que la caracterización agromorfológica lo hemos hecho aquí en Perú. La caracterización físico-químico-molecular lo estamos haciendo con los colegas de la Universidad de Hohenheim de Alemania, quienes nos dan toda la información y eso nos va a permitir lanzar con todas estas características estas nuevas variedades. Muchas gracias, doctor Chura. No sé si nos acompaña el doctor Mendoza, que había una pregunta para él. Doctor Mendoza, pues parece que ya no está en la sala. Siendo la hora, pues corresponde ya concluir esta mesa. Les agradecemos a todos, en particular a los 4 expositores, pues lo que han compartido. Me permito destacar el ejemplo de vinculación entre la Universidad Nacional del Altiplano y la UNSA, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, y esa relación interregional, que además el doctor Chura nos invita a ampliarla a otros espacios, es concurrente y no es excluyente con cooperación internacional, ¿no? En el caso de ellos, con una universidad alemana. Y la doctora Guerrero también nos contaba en el proyecto de investigación, el vínculo con Canadá y con Brasil como socios estratégicos y colaboradores eficientes para el desarrollo de las investigaciones. Así que creo que si con los conocimientos compartidos, pero si hay algún elemento de común denominador y con una capacidad de potencial, es esta cooperación al interior del país entre las universidades, como universidades con otras universidades extranjeras, formando entonces lo que ha sido el propósito de esta semana, una verdadera comunidad de conocimiento, una verdadera comunidad de investigación desde el ámbito universitario. Les reiteramos el agradecimiento a todos los que nos han acompañado, los invitamos a seguir las conferencias previstas en el día, y a las 5 de la tarde hay también un acto de clausura, donde revisaremos el nuevo reglamento de calificación, clasificación de los investigadores aprobado recientemente por el CONCITEC. Así que los invitamos a compartir esa actividad, que será la actividad de cierre de esta segunda semana de la investigación de la RPU. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, gracias.